El asma me lo diagnosticaron en enero del 2014. Me el asma hace unos 14 años. A mí em van diagnosticar l'asma d'una forma curiosa. No es podria dir que fos un d'un diagnòstic de dret de l'asma. Eh? Em van fer primer les proves d'al·lèrgia per, per eh, treure, eh, o per descartar, un tipus d'asma, l'asma al·lèrgic. No? Llavors va resultar que jo tenia un asma que era no al·lèrgic, que encara és més complicat. Me dijeron que había hecho... Un, un debut de asma adulto. Y me explicaron que esto es bastante frecuente, que una persona que nunca ha tenido ningún síntoma, de repente se le declara un asma. Porque yo le decía a la doctora, doctora, pero es que yo me acosté bien ayer y me levanté muriéndome. Tengo asma alérgica, ¿vale? Eh, a los ácaros, al polvo de, de una casa antigua, por ejemplo, una casa antigua, a las bodegas, a plantas, pájaros gatos, perros, es decir que un montón de cosas. Mi cuerpo decide que hay algo que me va a sentar mal y reacciona. Y su reacción es cerrarme los bronquios. Entonces puede ser, podía ser, pues eso, que te cruzaras con una persona por la calle que había fumado, o que entrases en un ascensor con alguien que llevaba un perfume fuerte, o que durmieras en unas sábanas lavadas con otro jabón. Primer tenia un símptoma que em molestava molt, que era la tos. Una tos terrible, eh, que venia quan volia i marxava quan li semblava. I l'altre problema era eh una afogar-se a la nit. Los símptomes són asfixia, me asfixiava. Don desentrava, per exemple, en el cotxe que m'entrava me l'aire del aire de acondicionado i me ahogava i tenia que ir a una farmàcia urgente a coger algun producte para que me calmaran l'arma, perquè era horrorós, era ahogo. y me hicieron un tac y bueno, una serie de pruebas mucho más precisas. Y entonces enseguida dieron con el qué y con el tratamiento. Y me hicieron las tipias para que te ponen aquí en el brazo todos los cortes pequeñitos estos y bueno, tenía a todo, a todo a todo y luego iban haciendo espirometrías para calcular el cómo respiraba, cómo no respiraba, si me ahogaba y me están aplicando un tratamiento que me ha cambiado eh, 100%, eh? Ha La meva vida va girar com un mitjó. Jo que no podia fer esforços que Au, Maria va eh, no pots anar al lloc perquè podràs tu i molestar's de don. Doncs ara puc anar on vulgui, puc fer el que vulgui. Primer empecé pesicó amb mucha cortisona. Però la cortisona per mi era maravillosa, Però ja vaig un moment que la cortisona no la puc estomar sempre, sempre sempre i fuem fuem diferents inhaladors. Hasta que hemos dado pues con 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 el que me va mejor, no. Me hacen un tratamiento inmunológico. Parece ser que es muy habitual que los asmáticos no se tomen la medicación, cosa que no entiendo. Yo no lo puedo entender. Yo no me tomo la medicación y no puedo vivir directamente. Entonces, la prevención es tomarte la medicación como te dicen y cuando te dicen. A ver, en mi estilo de vida. Eh, ¿Algún cambio tienes que hacer? Al principio sí, porque tienes miedo de todo, ¿no? es decir, de entrar en algún sitio y que te dé de pronto porque te ahogas. Pero después, como sabes lo que te va a pasar o lo que te puede pasar, ya no tienes miedo. Por ejemplo, a subir una cuesta, si voy a hacer una excursión y sé que hay que ver un castillo, una montaña o algo, ¿qué pasa? Pues te pones clac-clac tu inhalador y ya sé que puedo hacerlo. Sí y no. Sí, en tanto en cuanto el asma es para siempre. y a día de hoy no se cura. Y como compañero de viaje es pesadito. Pero no porque una vez asumes que tienes una enfermedad, que tiene un tratamiento y lo sigues, yo hago vida normal. Bueno, ya sé que nunca escalaré el Everest, pero es que tampoco quería escalarlo. Eh, uh, intentar respirar aire net, vol dir procurar no fumar gaires puros, no sé si m'explico. <laughs> el tabac és, eh, diguem, un enemic molt, molt, molt gros i molt potent que perjudica molt a qui té, a qui té asma. Eh, he detectat que ha que aprendre a vivir i que l'estrès és es molt malo. <laughs>